¡El show de Rabbi Rabinovich! ¡Shabbat Shalom! ¡Bienvenido a nuestro hogar, David! ¡La mesa del Shabbat está servida! ¡Siéntense, por favor! ¡Guau! ¡Qué linda mesa, Rabino! ¡Parece un banquete de reyes! Es costumbre, al regresar del templo, luego de la plegaria del Kabbalah Shabbat, juntarse en familia, invitar a algún amigo a compartir la cena del Shabbat. ¡Hoy son mi invitado de honor, David! ¡Ay! Todo está perfectamente en su lugar. Es un hermoso Shabbat. La mesa cubierta por un fino mantel con las velas encendidas. Hay dos jalot esperando a ser descubiertas, una copa y vino para el kiddush. Por supuesto, nunca ha de faltar la sal. ¡Al Shabbat! ¡Hay que recibirlo como una reina! ¡Como un novio que recibe a su novia con todo el amor del universo! Es el primer Shabbat de David, por lo cual propongo dar comienzo oficialmente a la comida del Shabbat. Dios declaró sagrado al día Shabbat. Al comenzar se recita el Kiddush y al finalizar la Abdalá para separar este día sagrado de los demás días de la semana. De pie, por favor. Voy a enseñarles el Kiddush, el primer paso de este día tan especial. Lleno mi copa de vino o jugo de uva hasta que desborde, en señal de abundancia, y recito esta oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bore peri agafen. El segundo paso es el ritual del lavado de manos. ¡Ay! Antes de comer el pan. Yo le enseño, por favor, ¿puedo? Sí. Bueno. Instrucciones para hacer Netilat Yadayim. Vayan a la cocina o a la pileta más cercana de la casa. Llenen un gran vaso o una jarra con agua. Pasen el vaso a la mano izquierda y vuelquen 3 veces sobre su mano derecha. Repitan volcando la mano izquierda. Mientras se secan las manos, digan la siguiente bendición. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidshanu b'mitzvotav betzivanu al netilat yadayim. Muy bien. Tercer paso. Agarramos con fuerza las dos jalot, en representación de la doble porción de maná que recibimos cada Shabbat, cuando los judíos estaban en el desierto, luego de salir de Egipto. Entonces recitamos Amoxí. Rabbi, ¿puedo decir la bendición yo, por favor? Bueno. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Amoxí lechem min haaretz. Cortamos la jalá, la salamos y tomamos un pedazo. Y ahora sí, es momento de disfrutar esta riquísima comida. Matzá come todo lo que encuentra en su camino. Así que, apúrate, David, antes de que queden solo miguitas. David, sos mi invitado de honor. Te voy a contar una historia jasídica y luego daremos gracias por tan rico festín. Después, nos queda una hermosa jornada para descansar hasta que salgan las estrellas del sábado por la noche. ¡Buenísimo! ¡Está todo muy rico, Rabino! ¡No me llames Rabino! ¡Decime Rabbi! ¡Rabbi Rabinovich!